Muy buenas a todos, pues ya estamos aquí en la ronda 7, última ronda de la Porsche Cup Series de Ibérica Sim Racing. Así que vamos a disfrutar, nos vamos esta vez al circuito de Barcelona. Nos vamos a Montmeló a disfrutar nuevamente de estos pilotazos. I23 o L23, no sé bien bien si es I o L. Muchas gracias por ese pedazo de follow, bienvenido al canal. Y a ver, que tienen 6 minutitos de entrenamiento. Pues de momento 12 pilotos son los que tenemos ahora en pista. Tenemos a Dramas, Miguel Bellido, Miguel Martín, Ismael, Chevy, Saltimbanqui, Belamán, Juaniño, Víctor, Chema, Ryu y Davirón. Pues vamos a verlo rodar un poquito en estos 10 minutillos que les han dejado de entrenamiento. Vamos a poner el overlay. Yo no sé qué está pasando con la capturadora esta, tío. Darme un segundito. A ver si puedo solucionar el problema. No entiendo porque en la pantalla se me ve, pero en el ordenador no.
Vamos a ver ahora. Voy a hacer una cosita. Una cosita más. Bueno, pues vamos a ver si se ve bien. Vaya, el problema es, uy, Trump en boxes. El problema es que no se escucha ahora. Joder. Venga, la mar de problemas en esta última ronda. Joder, ¿qué está pasando hoy aquí, tío? Primero no se ve, ahora no se escucha. A ver, en la cam tampoco se escucha. No. Pues no entiendo por qué no se escucha, porque está todo bien. Ya tú, ¿eh?
No, voy a tener que cerrar el directo para cerrar el OBS y comprobar a ver qué es lo que pasa. Porque ahora parece que los coches no se ven calados, pero no se escucha. Hostia puta, tío, ¿por qué no se oye, tío? Bueno, quedan 9 minutitos y no tenemos audio. No sé el por qué, pero no tenemos audio. Le voy a hacer una prueba. ¿Dónde están los cascos? Aquí. La Play sí que se oye perfecto. Lo único que puedo hacer es lo siguiente. Encuentro el puñetero cable. Esto aquí. Va a ser quitar el teclado. Lo escucharéis a través del micrófono. Bueno, vale. Si no me cargo el mando, lo escucharéis a través del micrófono. Bueno, pues así tenemos, supongo que lo escucháis. Pero sería tener audio, sí, también. Nada, cuando acabe, tiro la capturadora por la ventana. Voy a pedir otra porque he pedido una igual que la que tenía y tengo el mismo problema. Yo pensaba que era ya por desgaste, porque ya hace casi un añito que la tenía. Pero no, veo que no.
Coge temperatura la capturadora y empieza a fallar. Y es más que en esta habitación hace una calor terrible. Bueno, pues quedan 6 minutos de clasificatoria. Ahora sí, ya estamos aquí con vosotros, Miguel Martín. 1.47-2.14, primera posición. Segunda para Víctor. Tercera, Dramas, que está en boxes. Cuarta, Davirón, también en boxes. Saltimbanqui, quinta posición, en boxes también. Belaman, sexta posición. Séptima, Ryu. Octava, Chevy. Novena, Miguel Bellido. Décima, Chema. Décimo primera, Ismael. Y décimo segunda, Juaniño. Por lo menos decidme si escucháis algo los coches. Nada. Pues el micro me marca como que se los coges. Ahora sí que lo tenéis que escuchar. Más quizá los coches que a mí, pero bueno. Bueno, se nos hace de noche. Y de momento Miguel Martín sigue manteniendo la primera posición. Bueno, pues quedan 2 minutitos y medio de clasificatoria. De momento siguen igual. Ahí vemos a Dramas. Saltimbanqui. Belaman.
Salida de pista. Se ha aparcado ahí en un lateral. Vamos a ver, Ryu. A punto ya de que se cumpla el tiempo de clasificación. Martín ya se va a boxes. Bueno, pues quedan... ¡Uy! Víctor le acaba de arrebatar la pole en la última vuelta. Víctor le ha arrebatado la pole a Miguel Martín. De momento nos quedan todavía dos pilotos. Uno de ellos creo que ya se va a boxes. Y vamos a ver Miguel Bellido. Bueno, también se detiene ya. Se acabó el tiempo de clasificación. Primera posición para Víctor, segunda Miguel Martín, tercera Dramas, cuarta Davirón, quinta Ryu, sexta Saltimbanqui, séptima Belaman, octava Chevy. Dejar un momento. A ver si puedo crecer esta cámara. Octava Chevy, novena Miguel Bellido, décima Chema, décimo primera Ismael y décimo segunda Juaniño. Vamos a pasar con Víctor. No sé si me dejará. Vamos a poner la Helicam. A ver si nos colocan los coches en pista. Ahí lo tenemos, vaya. ¡Pam! El cartel. Acertado, ¿eh? El cartel. Muy acertado. Vamos a coger la Helicam. Bueno, minuto y medio para que dé comienzo
La ronda 7, última carrera de la Porsche Cup. Creo que nos queda la final. Vamos al lío, eso, vamos al lío. Venga, buena carrera. Río, buenas noches y buena suerte. Diez segundos. Bien, pues ya se mueven los coches para dar esa primera vuelta. Uno que se nos aparta. Vamos a ver qué pasa ahí. La vuelta a pista. Ah, era drama. No, pues todos los pilotos calentando gomas y calentando frenos. Que yo sigo preguntando porque yo siempre los frenos al rojo vivo. La verdad que un buen circuito, el circuito de Barcelona para esta ronda 7. Se ve a cortes el directo, pues yo lo veo bien. Pues yo lo tengo puesto en el móvil y yo lo veo bien, ¿eh? Bueno, pues llegando al último tramo. A puntito ya de dar la salida y se juntan todos los pilotos. Semáforo en verde, arrancamos la carrera en el circuito de Barcelona.
De momento todos muy pegados. Creo que no tenemos a nadie con Drive Thru. Uy, lo que sí que vemos. Ha podido colocarse nuevamente. Uy, han tocado a Dramas. Dramas fuera. Se han tocado cuatro coches. Y ahora veremos a ver exactamente quiénes han sido. Pero por lo que veo, Dramas, Bankley, creo que el otro es el 9, creo que es Juaninho, y el 19, Ryu, sí. Dramas, Ryu, Juaninho y Saltimbanqui. Bueno, pues no ha empezado muy bien la cosa. De momento se marcha Miguel Martín, que ha conseguido colocarse primero. Ha pasado a Víctor. Segunda posición para Víctor. Tercera para Chema. Cuarta posición Belamán. Quinta para Chevy. Sexta Miguel Bellido. Séptima, Ismael. Octava, Davidón, atacando a Ismael. Ahí aborta el adelantamiento. Fijar, muy buenas noches. Bueno, pues intentándolo, ¿eh? Intentándolo, Davidón. Vamos a ver la cámara en un momentito. Qué oscurito está esto. Sí, estamos, no sé, es de noche, es de noche. Vamos a poner la set 2. Y viene Dramas. Que se intenta meter. Ojo, que podemos tener lucha de tres. Davidón ha conseguido ponerse delante ahí. Había un pequeño toque entre Ismael y Dramas, pero sin consecuencias. Y se acerca Saltimbanqui por detrás. Se van pegando. Sigue muy cerca Dramas. Perder la estela del coche de Ismael. Ahí vuelve a intentar atacar. Se coloca en paralelo. Consigue meterse Dramas. Se coloca en octava posición. Vamos a ver por qué venía Saltimbanqui. Está a 6 décimas. Por detrás de él, Ryu. Y Juaninho en 12ª posición. Miguel Martín, que ha abierto hueco a 2.6. Vamos a ver ahora cuando pasen por el sector. ...2.8... se está alejando un poco de Víctor.
Queda mucha carrera por delante, todavía 40 minutos de carrera. En tercera posición Chema y Miguel Bellido, que viene muy pegado, intentando cogerle el interior. Vamos a ver, ahí sí que lo va a intentar. Uy, se han tocado los dos. Miguel Bellido y Chema, los dos fuera. Ha aprovechado Velamán la situación para ganar dos posiciones. Velamán se coloca tercero. Miguel Bellido atacando a Velamán ahora por el exterior. Vamos a ver si consigue pasarle. Muy pegado. Velamán tapando. Chevy defendiéndose de Davirón. Y viene Dramas, ¿eh? Dramas recuperando posiciones. Dramas, que lo tenemos en séptima posición detrás de Davirón. No, perdona, detrás de Chevy ahora mismo. Ha conseguido Davirón pasar a Chevy. Pues bonitas las luchas que estamos teniendo ahí. Dramas, que intenta cogerle el interior. Muy bien dejado ahí el espacio. Bueno, pues consigue de momento defenderse Chemi. Vamos a ver. Miguel Bellido y Velamán. También ha conseguido escaparse un poco Velamán. En la decimoprimera posición tenemos a Juaniño acercándose a Ismael. Y Saltimblanque, que viene también bastante cerca. Minutos y medio nos quedan de carrera. De momento mantienen distancia. Miguel Bellido, que ha conseguido pasar a Velamán. La cosa, uy, bandera amarilla. Bandera amarilla. No veo. Y otra bandera amarilla. No veo el número. Porque el mapa es muy pequeño. Pues. Pero vamos a quitar el chat para que no se nos entrometa. Ha parecido que ha sido por aquí. Y ahí lo quería intentar Río, ha abortado el adelantamiento. Thank you.
Se defiende Chema. Y ojo, ojo, porque tenemos lucha. Dramas que se ha encontrado con David. Uy, Velaman, Velaman se le están colando. Se le ha colado Davidón. Y viene Dramas y Chevy muy pegados. Muy cerquita, muy cerquita. Davidón ha conseguido esa tercera posición. Ahí Velaman defiende el interior. Está Dramas queriendo recuperar la tercera posición, ahí se le lanza por el exterior. Vamos a ver, no va a tener la suficiente potencia como para adelantarlo, pero lo quiere volver a intentar. Ahí tapa. Y ojo, Chevy. Chevy que se pone en paralelo con Dramas. Ojo la lucha que estamos teniendo, porque está la cosa que arde en esta ronda 7. En el circuito de Barcelona de la Porsche Cup. Quedan 32 minutos y medio de carrera. Y la verdad que están luchando todos. Quieren estar en el podio. Solo caben 3. Ahí se ha metido Chevy por delante de Dramas. Dramas que quiere recuperar posición. Recordemos que tienen una parada obligatoria y tienen que cambiar neumáticos y repostar. Sí, ya lo estoy controlando. Uy, se toca Dramas con Chevy. Sin consecuencia. Y la distancia que lleva Miguel Martín y Víctor del tercero, que ahora mismo es Davidón, 25.8. Y 1.6 ahora mismo Víctor, que está a puntito de alcanzar a Miguel Martín. Vamos a subirnos on board. Tengo la otra cámara, está. A subirnos on board con Víctor para ver cómo está viendo y viviendo la situación. Viendo que se está acercando muy rápidamente ahora mismo a Miguel Martín, recortándole distancia. Thank you.
Lo tiene ahí, a 1.5, 1.4. Se le ha dejado un poquito. Ha tenido. Una mala trazada, Víctor. Y tiene que volver a recuperar. Ahí me he quedado con la cámara interior. Ahora sí. Bueno, de momento vamos a ver. Miguel Martín primero, segundo Víctor, tercero Davirona, 29.4. Belamán cuarto. Quinto está Riu. Sí, sí, estoy mirando el mapa, pero sí. Chevy, sexto. Aquí ya ha habido un cambio. Vamos a ver ahora cuándo pasen. Porque me dice que Dramas está décimo, pero no me cuadra. Dramas está noveno. Pues sí, sí. Ha habido un cambio. Pues ventana de boxes abierta. 10 minutos de ventana de box. Así que ya, cuando quieran los pilotos entrar a realizar su respectiva parada. Belamán acercándose a Davirón. Tenemos a Saltimbanqui muy cerca de Dramas. Belamán a boxes. Ahí ha perdido Saltimbanqui la distancia que tenía con Dramas. Y de momento, ahora mismo, Chema que también ha parado, Chevy también. Vamos a ver. Bueno, nos marca distancia Davirón. Víctor a boxes también. Ya realizan su parada. Miguel Martín de momento continúa.
Aún les quedan 7 minutos de ventana de boxes. De momento solo han hecho su parada 5 pilotos. Ahí Miguel Martín entrando ya a hacer su parada. Bueno, Miguel Bellido también para, Dramas también. Todavía nos quedarán 3 pilotos por parar. Davidón, Riu. Pues no, ya solo nos quedan 2 porque acaba de parar Ismael. No sé si fue a Riu la semana pasada. Ah, no me acuerdo. Creo que sí. Que no le contaba la parada en boxes. Ah, es que no me acuerdo a qué piloto fue, pero me suena que fue a Ryu. O me quiere sonar. Que no se le quitaba el número de la parada de boxes. Uy, una penalización para Ismael. Ahí tenemos a Ryu entrando a boxes. Y faltaría por entrar Davidón. Quedan 3 minutos todavía. Thank you.
Pues tenemos a Víctor por delante de Miguel Martín a 3.6. Y vamos a ver, Davidón. Si hace la parada, en teoría la tendría que hacer ya. Sí, creo que ya se está metiendo en boxes. Exacto. Pues ya han parado todos los pilotos. Ismael también se ha ido a boxes a cumplir la penalización. Pues Víctor está apretando y escapándose de Miguel Martín. Está 4.8 ahora mismo. Buenos pilotos los que tenemos aquí en pista. Pues cerrada ya la ventana de boxes, 17 minutos, 10 segundos de carrera que nos quedan por delante. Y de momento escapándose Víctor de Miguel Martín, que está en segunda posición ahora mismo a 4.8. Nos marca Davidón en tercera posición. A ver si... Porque tiene el 9, que es Juaniño, pero debe ser piloto doblado ya. Cuarta posición, Miguel Bellido. A 10.9 de Davidón. Velamán con Riu. Riu que le acaba de pasar a Velamán. Pues se coloca quinto Riu, sexto Velamán. Séptima posición, Dramas. En octava posición tenemos a Chema y Chevy, que viene muy pegado. Vamos a ver que lo puede intentar. Intenta el paralelo antes de la curva. Consigue meterse. Y ojo, porque le acaban de hacer un lacito. Se ha pasado Chevy de frenada. Tendrá ahora que recuperar la distancia. Saltimbanqui lo tenemos en décima posición. Décimo primera, Juaniño. Y décimo segunda posición, Ismael.
a 14.8 de Juaniño. Pues escapándose Víctor. 5.6 de distancia ya. 14 minutos que nos quedan de carrera. Vamos a ver ahora cuando vuelvan a pasar. Sí, Quinto Río, lo he dicho hace un rato. Bueno, ahí le ha recortado un poquito de distancia a Miguel Martín, pero bueno, mala salida de curva. Así que volverá a perder distancia. Davirón. Está bastante alejado. Justo iba a poner a Chevy y ha pasado a Chema. Y Saltimbanque que viene también pegado. Es bueno, Víctor. Pues 10 minutos de carrera. Y de momento lucha solamente en las últimas posiciones.
Saltimbanqui que ha perdido el control del coche. Así que no vamos a tener lucha ya. Creo que se hará una final. Esta es la última ronda del campeonato, pero creo que se hará una final. Bueno, vamos a ver un poquito la parte de atrás a Ismael. Está a 2.3 ahora mismo, Río. Quedan 6 minutos, todavía le puede llegar. ¡Uy! ¡Problemas por delante! Miguel Martín se ha colocado primero. ¿Algún problema? Una salida de pista ha tenido Víctor. Que no está nada lejos, pero y veía más a fondo de cámara Saltimbanqui que se le iba el coche nuevamente. Pues está a 1.7, se está alejando Miguel Martín. Thank you.
Pues también ha habido algún problema en la quinta posición, cuarta, quinta, porque está Ryu cuarto. Y se está alejando Miguel Martín de Víctor. Vamos a dar un último repaso, que quedan 3 minutos. Miguel Martín, primera posición. Segunda posición para Víctor. Tercera, Davirón. Cuarta posición, Ryu. Quinta posición para Belaman. Sexta posición, Dramas. Séptima posición, Chevy. Octava, Miguel Bellido. Novena, Chema. Décima, Saltimbanqui. Decimoprimera, Ismael. Y decimosegunda posición. Perdona, decimoprimera, Juaniño. Decimosegunda, Ismael, que no sé si lo había dicho bien. Pues vámonos a cabeza de carrera. Miguel Martín, que de momento va sacándole distancia a Víctor. Un minutito nos queda. A ver, ahí le ha recortado una décima Miguel Martín a Víctor. O sea, Víctor a Miguel Martín. Por líder en la última vuelta, dos punto dos viene recortándole algo de distancia a Víctor. Pues 2.1 y queda sector y medio. Apretando mucho, Víctor, ahora mismo. Thank you.
Se pega Víctor. Ahí ha perdido un poquito el control del coche. Primera posición, Miguel Martín. Segunda, Víctor. Vamos a ver. A punto de llegar al último sector, Davirón. Ahí lo tenemos llegando a Davirón, tercera posición para él. El GT7 catástrofe, ¿qué ha pasado? Ryu, cuarta posición. Quinta posición para Belaman. Sexta para Dramas. No fastidies. Séptima posición, Chevy. Se han caído los servidores de Gran Turismo. Lo que faltaba. Llegando ya Miguel Bellido, octava posición para él, novena para Chema, décima para Saltimbanqui, decimoprimera para Juaniño y decimosegunda posición para Ismael. Estaba leyendo algo por el Discord de un equipo para el que casteo en Gran Turismo y estaba no estaba muy atento, pero... Muchas veces pasas, están un rato y luego los dan. Bueno, a ver. Espero que los arreglen ya. Bueno, pues felicitar a Miguel Martín por esa primera posición. A Víctor por la segunda. A Davirón por la tercera. Y a todo el resto de pilotos. Felicitarlos también por la buena carrera que han hecho. Ahí tenemos algunos pilotos llegando a boxes. A ver. Otros tantos que aún están en pista. Nada, no hay de qué, no hay de qué. Vamos a ponerlos ahí. Voy a bajar un poquito el audio. Bueno, pues nada, mira, yo quería enseñar lo que me ha llegado hoy de muestra. No sé si se ve bien. Una tacita de Ibérica sin Racing. La verdad que bastante chula ha quedado. Y nada, pues la pondremos allí arriba del todo en la estantería con todas las demás. Y ya tenemos una más. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a los pilotazos por habernos ofrecido este gran espectáculo en esta ronda número 7 en el circuito de Barcelona. Dar las gracias a Ibérica Sim Racing por contar conmigo para estar aquí. Y sobre todo a Dramas por toda la ayuda que me ha dado. Y nada, vamos a ver si realmente sí que tenemos esa final y podemos disfrutar una vez más de estos pedazos de pilotazos. Muchas gracias también a todos los que habéis estado en el directo. Gracias a IOL23, todavía no me ha quedado claro, por ese follow. Bienvenido al canal, ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir. Y así que nada, nos vemos próximamente aquí. Bueno, nos vemos en Ibérica
el jueves en PC. Así que nada, un saludito a todos, que tengáis o que acabéis de tener un buen día. Nos vemos próximamente y pasar una buena semana. Chao, chao.